gracias a Dios, terminamos una gestión que ha sido muy activa, una gestión que ha sido full, de entrega total, donde hemos podido realizar una transformación del departamento. Después estarán los que nunca van a ver el vaso medio lleno, ¿no? O los detractores, pero la realidad es que esta es una gestión que ha sido enorme, que ha habido una transformación real en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, que se han hecho cosas innovadoras en el agro, donde el municipio ha asumido responsabilidades que no eran propias del municipio, como hacer impermeabilizaciones de cauce o la recuperación de pozos de riego, que han sido muchos, o entregar subsidios a ANR para una hectárea con riego presurizado, con creo que herramientas novedosas, como fue poner parte de la coparticipación municipal en garantía de los fideicomisos para cosecha, carreo, secado de ciruela, pero después se extendió al tema del tomate, también al tema vitivinícola, es decir, todos los años, con éxito total, cero mora. Lo otro son los inmuebles. El municipio ha crecido en la cantidad de inmuebles que incorpora. Bodega Faraón, Emixa, que está escriturado y que se consigue en forma gratuita. Lo último es la adquisición del edificio del correo con destino a la educación. Pero podemos hablar del Museo de Carmenza, ¿no? Toda esa red que se hizo de museos que también afecta positivamente al turismo. ¿Es en general algún municipio inviable? En absoluto. Habría que preguntar, primero, ¿por qué usted me pregunta eso? Moreno dijo que era Segundo, un municipio inviable. bueno, me parece que es una frase desafortunada, ¿no? El municipio es real que depende básicamente de la coparticipación nacional de impuestos y de la participación provincial de impuestos. Y que llevamos muchos años estacionado en un 10% real, 10, no el 7, 10% de recaudación propia. Si usted lo compara con los municipios poblados del Gran Mendoza que forman el municipio Guaymallén, Capital, Las Heras, Luján, Maipú, por supuesto ellos tienen una recaudación mucho más elevada, ¿no? Pero tiene que ver con la concentración poblacional. Si usted lo plantea desde ese punto de vista, tampoco es un municipio inviable porque nosotros hemos demostrado a lo largo de 8 años que pudimos revertir la situación que sí asumimos de la gestión anterior, que estuvo demostrado con elementos físicos, ¿no? Deudas, que no se pagaba a los proveedores. Hoy usted en la calle no escucha de que no están pagándose a los proveedores. Nosotros tenemos todas las cuentas al día. Está el giro comercial lógico, que es 30, 60 días, que la próxima gestión tendrá que atender con la coparticipación del mes de noviembre, la segunda, que le pertenece completamente a esta gestión, y con la copa de la primera y la segunda quincena de diciembre, donde los 10 primeros días de la quincena de diciembre nos corresponden a mi gestión. Digo, porque si no se equivocan cosas, ¿no? Es importante saber que hay un gasto que ha sido y que se ha podido atender en función de los ingresos, ¿no? Toda la obra pública está pagada. Esos 100 Toda millones la obra pública está pagada. y esos 100 millones de déficit mensuales de los que habló Moreno. Bueno, yo no he escuchado la nota. A ver, el municipio no tiene déficit. Primer dato. Si usted tuviera un déficit mensual acumulativo de 100 millones, ya hubiera quebrado, porque el municipio no tiene la capacidad. Esto hay que hacer docencia y hay que explicarlo, porque si no, a veces se puede confundir y generar
situaciones de pánico en la gente, demás. Por lo tanto, si usted tuviera un déficit mensual de ese volumen, esto sería un caos. No cobrarían los proveedores, los empleados no cobrarían el sueldo, no se les pagaría el aguinaldo. Digo, hoy el empleado municipal, el trabajador municipal, no tiene dudas de que el día último de mes se le paga su salario. Y producto de esto que se ha generado, que se ha producido, que genera confusión, que algún medio de comunicación al que también le pasan información maliciosamente y que es enemigo declarado de mi gestión, pero que nunca pudo sacar un centavo a base de ser unos verdaderos estafadores, han dicho números que no corresponden. Entonces, cuando se generan dudas, lo mejor es disiparla de la única forma que se puede disipar. Mañana miércoles pagamos el aguinaldo. Respecto a eso también, por los números, ¿de dónde salieron todos esos números del déficit de 100 millones? ¿Un municipio en millones? ¿De dónde? Bueno, Porque se a puede ver, tener una confusión. me parece que hay una cuota de mala intención. Mire, yo no quiero hacer ningún tipo de declaración que pueda afectar la unidad. Creo en estos 40 años de democracia. Cornejo ha pedido, como gobernador que va a asumir, que defendamos la unidad hacia adentro de la Unión Cívica Radical y de Cambia Mendoza. Bueno, yo he sido muy respetuoso de la institucionalidad, pero también exijo respeto. ¿Se entiende? Porque no lo merecemos. Porque mi gestión ha sido absolutamente transparente y ordenadora de este municipio.